Más de 50 películas provenientes de países como Holanda, Italia y Tailandia, entre otros, formarán parte de la quinta versión del Festival Internacional de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad, FICAMS 2016. El evento, que representa una ventana al mundo del trabajo audiovisual, tiene como objetivo educar y sensibilizar los temas sobre cambio climático, reciclaje y energías renovables. Revisa la programación en FICAMS.cl. 2016, del 22 al 26 de noviembre. Cine Pavilion. Entrada liberada. Obras de Amadeus y Chopin incluirá el repertorio del concierto que la pianista Pilar Delgado y su profesor Alexandros Jusakos ofrecerán en Puerto Williams. Esta presentación, organizada por el Consejo de la Cultura y las Artes, se efectúa en el marco de la donación que la Fundación Un Piano para Chile realizará a la comunidad local. Este imperdible concierto se desarrollará este jueves 17 de noviembre a partir de las 19:30 horas en el Liceo Donna McIntyre, ubicado en Yelcho 158 en Puerto Williams. La entrada es liberada. Quiero regalarte esta canción, es regalarte para que sepas lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte toda... Danza, teatro, juegos inflables y más en la fiesta multicultural en Magallanes, camino a los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. El evento organizado por la Gobernación de Magallanes considera además la presentación de la agrupación magallánica Karen Quincanto y el show de la banda Villa Cariño. La fiesta multicultural será este miércoles 23 de noviembre a las 16 horas, en Costanera del Estrecho con Sarmiento en Punta Arenas. Reconocido por sus obras de gran formato en diferentes puntos de Santiago, el escultor, documentalista y artista gráfico Hernán Puelma exhibe por estos días parte de sus creaciones en Punta Arenas. El artista, nacido en Santiago y de formación autodidacta, plasma en soporte plano una serie de imágenes que van desde el blanco y el negro hasta el color saturado y explosivo de la figura gráfica. Puedes visitar esta exposición hasta el 30 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. ¿Está usted de acuerdo, don Antonio, con que la delincuencia ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos? Lo que sucede es que la juventud... Continúa el ciclo de cine Paisajes Culturales. La Lucha de Ana, realización de República Dominicana, Sofía y el Terco de Colombia, Piratas en el Callao de Perú y El Niño Misterioso de Croacia destacan en la programación de este fin de semana en las juntas de vecinos Goleta Ancud y Playa Norte. Las fechas son este sábado 19 y domingo 20 de noviembre en la junta de vecinos Playa Norte, ubicado en calle Jorge Mon 561 en Punta Arenas. Y en la Junta de Vecinos Goleta Ancud, ubicada en Avenida Castro, número 0253 en Archipiélago de Chiloé. El acceso es gratuito. Revisa la programación en el Facebook Cultura Magallanes. Que puede preservarle la vida. Veinte fotografías capturadas en las costas de Santo Domingo durante 2 meses componen la muestra Ojo Inquieto, de la comunicadora audiovisual Gabriela Brito. El trabajo, según la autora, es una representación libre y espontánea del entorno, vivencias y sentimientos. Ojo Inquieto está abierto hasta el 30 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana de lunes a domingo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Sonidos de la cultura celta Magallanes. Bellón Maiceras de Galicia, Brick Celtic Folk de Argentina, Caos de Santiago, Belenus de Ushuaia, Albatros y Surcanoris de Punta Arenas forman parte del segundo encuentro celta en Punta Arenas. El evento es organizado por la Sociedad Española y se efectuará entre el 25 y el 26 de noviembre a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes.